La cascada de productos y servicios que han comenzado a subir sus precios a partir del 1 de enero, cuando se diera el llamado gasolinazo, no ha parado y ha dado pie a la molestia de distintos sectores en la sociedad y de los representantes de algunos partidos políticos. La presentación de este exhorto es principalmente para que se transparente toda esta información, ¿no? Porque los acuerdos a los que lleguen los consejos de las juntas municipales o el consejo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, pues son cuestiones públicas que en el momento en que son tomados deben ser dados a conocer a la comunidad, para que la comunidad sepa en qué medida vienen estos aumentos. Nosotros sabemos que hay incrementos muy altos, principalmente en las tarifas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, pero también en algunas otras de la entidad. El agua es elemental para el desarrollo de una sociedad y el alza a los costos daña aún más el bolsillo de los ciudadanos, haciendo urgente que se ponga una atención especial ante cualquier intento de alza en el precio. La inconformidad a nosotros como diputados nos la presentaron gente de Juárez que considera que si ya tenemos aumentos en gasolina, en gas, en energía eléctrica y en muchos otros servicios y bienes de consumo, no es posible que se nos aplique todavía por el Estado en una situación de doble moral, ¿no? Porque según ellos están reclamando a la Federación los incrementos que están dando, por ejemplo, en los combustibles, y cómo es posible que ellos apliquen estos incrementos en un servicio que impacta a toda la comunidad, porque no hay un solo ciudadano que no haga uso del servicio de agua potable y alcantarillado. Los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, buscan tenazmente que el gobierno estatal se sensibilice con la necesidad de la ciudadanía, exigiendo un freno a las alzas de servicios que el gobierno estatal ofrece a los ciudadanos.